Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde estamos transmitiendo nuestro programa Sintonía Médica, que como usted sabe, es un programa que cada semana le llevamos temas de interés para usted, desde luego con especialistas de las diferentes ramas de la medicina y que tratamos temas que hemos sabido y que ustedes nos han hecho del conocimiento de que son de mucha importancia para su salud, para su familia y para todo nuestro entorno que estamos viendo en el estado. Y yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor del programa Sintonía Médica. Este programa, para si usted quiere decirle a algún familiar que nos sintonice, se está transmitiendo a través de Megacable Canal 16, Total Play, perdón, Megacable Canal 116, Total Play Canal 16, Telecable Canal 12, y a través del sistema, de la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que es la señal que aparece en vivo ahí en la página de internet, y usted puede ver nuestro programa en streaming, en vivo, para que le diga a la gente que usted conoce. El día de hoy, debido a que estamos en una tercera ola de la pandemia de COVID, que usted sabe que esto no ha terminado y que necesitamos seguir cuidándonos, estamos aquí con un invitado muy especial que ya anteriormente nos ha acompañado a esta su casa, que es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y que es el maestro Rafael Torres Mandujano. Él es el comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, con las siglas COEPRIS, aquí en Michoacán. Y que bueno, aparte me congratulo de contar con su amistad y sé del profesionalismo y la responsabilidad con la que realiza todas sus actividades en la COEPRIS. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Como siempre es un gusto poder estar en tu programa y sobre todo con todo este auditorio que te sigue semana a semana, y sobre todo pues los temas importantes que se tratan aquí de salud, pues siempre es un gusto poder contar y apoyar y asesorar en lo que todo esto nos ayude. Muy bien, pues bienvenido. Ya hemos estado la última vez que estuvimos aquí hablando del tema, precisamente del tema que el día de hoy vamos a tratar, es el tema de actividades del Guardianes de la Salud. Y ya lo hemos platicado en otros programas, pero si usted no vio esos programas, quisiera preguntarte, Rafa, ¿qué son los Guardianes de la Salud? Cuéntame. El programa Guardianes de la Salud es un programa que se encarga de atender esta pandemia por COVID-19 a lo largo de todo el estado, a lo largo de los 113 municipios. Es un programa que se encarga de una primer parte que es el fomento sanitario. Se lleva a los diferentes establecimientos de los diferentes municipios a través de las 8 jurisdicciones sanitarias donde contamos con una coordinación de COEPRIS a llevar a cabo lo que es actividades de fomento como lo es a los diferentes establecimientos, pidiendo que se respeten los filtros sanitarios, sí, que es la utilización del gel antibacterial, el tema de la temperatura, sí, el tema de la sana distancia y algo muy importante, el tema del aforo. Sí. Y también pues consiste en una segunda parte que es la vigilancia sanitaria, que es donde pues nosotros nos encargamos de hacer cumplir los decretos, las normas y los acuerdos municipales con un principal objetivo que es salvaguardar la salud y la vida de la población. Muy bien, este programa existe desde hace cuánto tiempo dentro de la Secretaría de Salud, Rafa. A partir de que empieza el tema de la pandemia. Ah, fue a raíz de la pandemia, sí, a raíz digamos, de la pandemia, principios del año pasado. Así es, a principios del año pasado, entre el mes de mayo y junio, empezamos con las actividades de Guardianes de la Salud, sí, en los diferentes municipios, principalmente en ese tiempo con el municipio de Bandera Roja de Lázaro Cárdenas, y después en los demás municipios de Bandera Amarilla, Verde y Blanca, también llevando a cabo lo que es ese tipo de actividades de fomento y vigilancia sanitaria. Ahora, qué bueno que lo comentas, porque pareciera de repente, Rafa, para la gente que nos está viendo en el interior del estado y en otros estados y hasta fuera del país, parecería como que las actividades que realizan las instituciones de salud, como es la institución que tú representas, que es la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, parecería como que nada más se dedican a clausurar. Pero hay algo que acabas de mencionarlo, fomento a la salud. O sea, hay una actividad encaminada a promocionar la salud y que dentro de esa actividad, bueno, cuando no se cuidan todos esos detalles, por ejemplo, hablando de la pandemia específicamente, es cuando ya entra la COEPRIS para poder
hacer que se cumplan esa normativa y esas indicaciones de orden legal, ¿es correcto? Sí, así es, efectivamente, todo lleva un proceso. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues dentro de estas dos partes, que es el fomento como paso número uno y como paso número dos, la vigilancia sanitaria, pues llevamos actividades en los diferentes establecimientos y también a la población en general, porque hay que recordar que ya está aprobada la ley del uso obligatorio y correcto del cubrebocas en el estado de Michoacán. Y bueno, pues también parte de esto es difundir a la población el uso correcto y obligatorio del cubrebocas. Nosotros en los diferentes municipios llevamos a cabo este tipo de actividades dirigidas a la población, llevando a cabo actividades de fomento sanitario, capacitaciones, donde se les da a conocer las diferentes medidas sanitarias, como lo es la técnica de lavado de manos, el uso obligatorio de cubrebocas, el uso correcto, el tema de los filtros sanitarios, todo tipo de actividades que creemos importantes que vayan dirigidas a la población y sobre todo que nos ayudan para también poderlo difundir en sus familias. Sí. Y también otra parte importante que es la que nos compete, que es el tema de los establecimientos, pues también nosotros realizamos capacitaciones a los diferentes establecimientos sobre las medidas sanitarias que deben de tener en cada uno de cada establecimiento. En cada uno de los establecimientos, de los diferentes giros, desde lo que son los bares, restaurantes bar, también los centros comerciales, locales de los diferentes mercados. Nosotros llevamos a cabo ese tipo de actividades a través del Departamento de Fomento Sanitario y a través de las 8 coordinaciones que tenemos en las 8 jurisdicciones sanitarias. Se realiza este tipo de actividades y también la realizamos en el tema del transporte público, porque hay que mencionar que el tema del transporte público pues es un tema muy importante. Hemos trabajado en coordinación con ayuntamientos, con COCOTRA, al interior del estado, donde se llevan operativos en conjunto, donde pues se lleva este tipo de recomendación que deben de cumplir con un aforo. El servicio público. Cada unidad de transporte. Cada unidad debe cumplir con un aforo. Igual que en un restaurante que se igual cumple también, con un aforo. Y con el tema de las banderas, con ese tema de la nueva convivencia, pues el tema del aforo pues se cambia. Se cambia. Ahorita en la actualidad pues contamos con un decreto y en los diferentes municipios pues hay acuerdos municipales donde pues en el tema del transporte público se debe de cumplir con un aforo. Y también pues tanto el operador del vehículo como todas las personas que usan el transporte público pues deben de traer de manera obligatoria el cubrebocas y sobre todo también proporcionarles lo que es el gel antibacterial. Nosotros realizamos estos operativos con un principal objetivo, llevar el fomento y que puedan difundirlo con toda la población. Eso es muy importante lo que me acabas de mencionar, porque mucha gente pensaríamos que bueno, es en lugares muy concurridos, de alta concentración, pero también en una unidad, por ejemplo, del transporte público, llámese combi, es un lugar que no es de tanta concentración, pero 8 o 10 pasajeros que vayan pueden hacer el contagio ahí si no se cuidaran las medidas, el uso del cubrebocas, el gel, el mantener la unidad limpia después de cada viaje que hacen o de cada ruta que cubren. Ahora bien, ya parecía, Rafa, parecía como que ya nos estábamos relajando todos, como que ya se estaba pasando lo de la pandemia, como que ya andábamos todos en la calle y de repente viene toda esta nuevos casos. Ahorita, ¿cómo estamos de manera general? ¿Cómo ha percibido? Están las estadísticas que están de la Secretaría de Salud, pero ¿cómo estamos, por ejemplo, en ocupación hospitalaria? ¿Está subiendo esta de los casos nuevos que hay en esta tercera ola? Sí, así es, efectivamente. En estos últimos meses ha existido una relajación por parte de la población y pues ahorita nos encontramos en esta tercera ola de contagios, este tercer brote, que es muy importante que todos tomemos las medidas sanitarias para poder cortar esta cadena de contagios. Al interior del estado, ahorita nos encontramos con dos municipios en bandera roja, que es el municipio de Morelia y el municipio de Lázaro Cárdenas. Se encuentran también municipios en bandera amarilla, como lo es Pátzcuaro, Apatzingán, Uruapan, Zacapu y Ario de Rosales, y también municipios en bandera verde, como los municipios que ahorita hemos estado
visitando como es Puruándiro, sí, como lo es Angamacutiro y La Piedad, sí, entre otros municipios que se encuentran en bandera verde, y el resto de los municipios que se encuentran en bandera blanca, pero que precisamente, aunque sea un riesgo controlado, pues deben pues de seguir las medidas sanitarias. La situación en el estado ahorita es complicada, por eso es importante comunicar a la población que cuide y acate las medidas sanitarias. Uh-huh. Y precisamente el punto principal ahorita de esta ola de contagios, pues es el municipio de Morelia. Así es. En el reporte técnico diario al día de anoche, nos encontramos con 1.101 casos positivos activos. Efectivamente ha incrementado el número de la capacidad hospitalaria, uh-huh, y pues esto nos debe llamar la atención para apretar y no aflojar las medidas sanitarias. Esto más o menos estamos en una atención hospitalaria como un 56% más o menos, ¿verdad? Así es, efectivamente. De ocupación hospitalaria actualmente. Así estamos actualmente. Hasta el día de ayer, al reporte. Hasta el día de ayer es el, okay, reporte que tenemos de la ocupación muy hospitalaria. Bien. Y por eso pues es importante que no aflojemos las medidas. Las medidas, no bajar la guardia, porque si no, esto se va a poner peor. Sí, se complica, no relajarnos. Y precisamente, okay, toda la población debemos de cuidarnos. Si no, uh-huh, tenemos algo esencial, hay que salir, quedarnos en casa. En el trabajo, pues seguir las medidas sanitarias. Así es. Cuando estamos en la calle, cuando utilicemos el transporte público, en todo momento no bajar la guardia. No bajar la guardia. Vamos a ir a una pausa, si me permite, y si usted nos permite, vamos a una pausa. Regresamos, continúe con nosotros para seguir hablando del tema de Guardianes de la Salud y acciones que están haciendo las instituciones en contra de esta tercera ola de contagios para controlar esta pandemia de COVID. No se vaya, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Sintonía Médica, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el maestro Rafael Torres Mandujano. Él es comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, que es su sigla de esta institución, que es COEPRIS, aquí en Michoacán. Y estamos hablando del tema acciones para controlar esta tercera ola de contagios que están realizando las autoridades como la Secretaría de Salud, COEPRIS, etcétera, y que ya veíamos que es... Hay un programa que se llama Guardianes de la Salud, que están fomentando la salud, vigilando en todos los municipios en coordinación con las 8 jurisdicciones sanitarias, como decíamos, que nos comentabas, Rafa, y que actualmente se está trabajando a marchas forzadas para poder promocionar todos estos servicios de salud, estos cuidados para evitar más contagios, tanto en el transporte público, en restaurantes, bares, balnearios, etcétera. Y yo quisiera preguntarte, Rafa, en específico, aquí en Michoacán, ¿cuáles son las reglas que hay ahorita? Acabamos de pasar de la semana pasada, si no recuerdo mal, a la bandera amarilla, ¿no? ¿En qué situación estamos ahorita? Restaurantes, podemos asistir a los restaurantes, a los bares, ¿cómo están los horarios para nosotros? Porque ustedes de repente dan la información a las empresas, a los restauranteros, etcétera, pero de repente hay restaurantes que no lo cumplen. Lo vemos porque llegamos a un restaurante y está el aforo al máximo cuando ya deberíamos de estar a un aforo diferente. Y ustedes lo difunden en redes sociales, pero hace falta más difusión para que nosotros conozcamos qué reglas tenemos en este momento en Michoacán. ¿Hasta qué horario deben de trabajar los restaurantes, los bares? ¿Qué restricciones hay, Rafa? Sí, ahorita en la actualidad, ante esta pandemia, existe un decreto, uh-huh, publicado en el periódico oficial, que se trabaja en conjunto con los ayuntamientos, donde, sí, también a través de los comités municipales, pues se toman las medidas necesarias de acuerdo a las necesidades de cada municipio para atender esta pandemia. Uh-huh. Ahorita existe la restricción en los establecimientos de giro C, como los restaurantes bar, los centros nocturnos, uh-huh, nocturnos, bares, donde se debe cumplir con un aforo del 40%, okay, de capacidad, uh-huh, aquí en el municipio de Morelia. Sí. Y bueno, también
una restricción de horario que es de jueves a domingo, uh-huh. cerrar a las 11 horas. Uh-huh. Y obviamente, pues, seguir las demás medidas sanitarias, como lo es la utilización del cubrebocas de manera correcta, el tema de los filtros sanitarios, la uh-huh. sana distancia. Sí. Y todo esto debe de estar controlado, pues, para evitar el tipo de contagios y obviamente también respetar los espacios libres de humo de tabaco. Ok. Y ahí estamos viendo unas imágenes, si nos quieres explicar de qué se trata, ¿son visitas de fomento a la salud en los establecimientos o ya son visitas de sanciones esas, Rafa? En las actividades que estamos realizando, como se puede ver en estas imágenes, son uh-huh. actividades que se realizaron de fomento sanitario, okay. donde nosotros acudimos a los diferentes establecimientos a dar las recomendaciones, principalmente el tema de los filtros sanitarios, que es la utilización del gel antibacterial, uh-huh. que se respete la sana distancia y algo muy importante, el uso correcto y obligatorio del cubrebocas. Sí. Y obviamente pues también da las recomendaciones que se deben de llevar en el manejo de higiene y atención con todos los clientes que tienen. Se estuvieron repartiendo dípticos informativos. Sí, como estamos viendo en la imagen. Exactamente, también se han repartido lo que son pósters donde sí. hacen alusión al uso correcto y obligatorio del cubrebocas, sí. a la técnica de lavado de manos uh-huh. y demás medidas sanitarias que se deben de cumplir. Se han revisado bastantes establecimientos en el municipio de Morelia. Hasta el momento que es uno de los municipios de foco rojo ahorita, que es Lázaro Cárdenas, Morelia y Lázaro Cárdenas. Así es, principalmente. Uh-huh. Morelia, que es bandera roja, Lázaro uh-huh. Cárdenas también, que es bandera roja. Se realizan actividades y, bueno, lo que nosotros queremos es de una manera ilustrativa que también uh-huh. la población nos ayude a respetar los filtros sanitarios de los establecimientos, porque entendemos que este es un tema de corresponsabilidad, tanto el propietario del establecimiento en acatar las medidas sanitarias. Así es. Y no hacerse acreedores también a una sanción, porque también sí. hay sanciones, y también que la población nos ayude a respetar los filtros sanitarios utilizando el cubrebocas. Si vas uh-huh. a entrar a un establecimiento, pues utilizar tu cubrebocas de manera obligatoria, cubriendo sí. boca y nariz, y uh-huh. traerlo en todo momento. Esto debemos de entender que ya es un hábito que debemos de tener, y obviamente que también los establecimientos pues nos ayuden a seguir todas las medidas sanitarias, el tema de la sana distancia, uh-huh. en el caso de los restaurantes bar, la mesa llena y la mesa vacía, cuidando así la sana es, distancia, algo muy importante, y que todos los manejadores de alimentos pues sigan las medidas sanitarias. Muy bien. Esta última imagen que acabamos de ver es el tema del transporte público. Sí, lo estábamos viendo ahí una imagen. Pues estamos realizando actividades uh-huh. en los diferentes municipios con el tema de transporte público. Sí. Anunciando que pues se debe de utilizar el cubrebocas, el tema de la sana distancia y la utilización del gel antibacterial. Uh-huh. Y hemos tenido muy buena respuesta del transporte público. Y bueno, pues la intención es seguirlo haciendo y que se siga difundiendo hasta el interior de todo el estado. Sí, ahí estamos viendo imágenes, veo por las características, veo como que es un restaurant bar o es un bar por el tipo de mesa en el que están. Ahora bien, mencionas algo muy importante, Rafa. El establecimiento puede estar siguiendo las medidas, cumpliendo, pero los usuarios, de repente, hay gente que no le interesa o no le importa. Entonces, aquí qué bueno que lo mencionaste así, porque es importante que la gente que nos esté viendo, que esté escuchando nuestro programa y que viéndolo, también acate esas medidas. O sea, tengo que usar el cubrebocas en todo momento cuando estoy fuera de mi casa, ¿sí? Tengo que utilizar correctamente el lavado de manos, hacerlo, la sana distancia. Y si llegamos nosotros como usuario, llegamos a un restaurante y vemos que está el cupo lleno, pues definitivamente mejor retirarnos a otro lugar, porque quiere decir que ese establecimiento a lo mejor no está cumpliendo, pero nosotros queremos estar ahí esperando una mesa y, bueno, estamos propiciando el problema también, o sea, de no respetar las medidas. Es muy importante esto, ¿no? Sí, es muy importante, es un tema de corresponsabilidad. Uh-huh. Nosotros manejamos el lema de cuídate tú, cuídate uh-huh. a ti mismo, porque de esta manera nos cuidamos todos. Así es. Y precisamente es eso, si no tenemos algo esencial a que salir, pues tratar de evitar ir a eventos masivos, uh-huh. tratar de evitar ir a lugares o establecimientos donde hay mucha aglomeración de personas. Uh-huh. Y principalmente, hablando del tema de corresponsabilidad, pues lo que solicitamos también, y nosotros hacemos la invitación, es que toda la población
pues respete los filtros sanitarios, porque así nos comentan a veces los propietarios de establecimientos. Así es que nosotros acatamos todas las medidas, pero a veces la gente se molesta porque le pedimos el cubrebocas o porque respete la sana distancia. Entonces es una invitación que hacemos a la población a acatar este tipo de medidas, y con esto nos va a ayudar mucho. Sí. Sobre todo porque difundiéndolo es una manera importante como podemos nosotros ir avanzando en cortar esta cadena de contagios. Ahora, a partir de la semana pasada que se cambió el semáforo aquí en el estado, ¿están prohibidos ya los eventos públicos en el estado, o todavía se están dando o se permite, por ejemplo, cuidando restricciones, eventos como conciertos, partidos de fútbol, situaciones así? Sí, los eventos masivos ante esta contingencia quedan prohibidos. Sí. Están prohibidos los eventos masivos como jaripeos, bailes, conciertos, peleas de gallos, se encuentran prohibidos ante esta contingencia. Sí. Y bueno, ahorita precisamente en el municipio de Morelia es uno de los municipios más afectados. Ahorita nos encontramos en la capacidad hospitalaria arriba de un 50% de capacidad hospitalaria. El día de hoy, en el reporte técnico diario, pues 1,101 casos positivos activos, 190 casos nuevos. Entonces esto pues nos dice que los nada más en Morelia. Así es. Y pues los números no mienten, esto nos tiene que decir que tenemos que mantener la guardia, no bajarla, y seguir todas las medidas sanitarias. Nos encontramos en bandera roja, y pues hacer todo lo que tengamos que hacer por nuestra parte, y la población sobre todo ayudarnos a respetar las medidas sanitarias. Estas medidas son para todo el estado, ¿verdad? Aunque el municipio de X, me decías, Zacapu, está en bandera amarilla. Pero vamos a suponer un municipio que esté en bandera verde. ¿Puede llevar a cabo espectáculos, conciertos masivos, jaripeos, por ejemplo? Se deben de mantener ahorita prohibidos. Ok, en todo el estado. En todo el estado. Así precisamente es. Porque es un trabajo que estamos realizando en conjunto con los ayuntamientos. Ahorita por parte de la CUEPRIS lo que se pide es la colaboración, evitar los eventos masivos. Así es. Porque el tema de la aglomeración de personas, pues esto va a llevarnos como consecuencia que exista más contagios. Entonces, si evitamos este tipo de eventos, pues esto nos va a ayudar a cortar la cadena de contagios. Y precisamente trabajando con los ayuntamientos, pues algo que nos va a ayudar mucho a través de los comités municipales de salud, tener las restricciones, aunque nos encontremos en bandera blanca o verde, es muy importante que sigamos y acatemos este tipo de medidas sanitarias. Hasta ahorita, ¿cuáles son los establecimientos que han sido más sancionados? ¿Cuáles serían, de manera general, sin dar cifras, ni obviamente no podemos dar nombres, pero cuáles son? ¿Son los bares, son los balnearios, son los centros comerciales, tiendas? ¿Qué es lo que más se ha sancionado que no están cumpliendo? Pues principalmente los establecimientos de giros, O sea, los bares, restaurantes, bar, centros nocturnos, también algunos establecimientos que se encuentran dentro de los mercados. Y también otro tipo de establecimientos que en su momento que se llevaban a cabo mucha aglomeración de personas también han sido sancionados. Rafa, los tiempos en televisión son muy cortos, nos quedamos con muchas preguntas todavía, pero vamos a tener otros programas contigo para que nos sigas informando de cómo vamos con este programa Guardianes de la Salud y cómo vamos con los resultados y con los casos de esta tercera ola de contagios de pandemia COVID-19 en nuestro país y en nuestro estado principalmente. Te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros y compartirnos toda esta información. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por estar en este espacio tan importante que es informar a la población sobre este tipo de casos, en esta ocasión pues el tema de la pandemia. Muchas gracias, Rafa. Y para usted, que nos favoreció con la atención hacia este programa, quiero decirle que la próxima semana tendremos otro programa muy importante para su salud y recordarle que cada semana el programa Sintonía Médica está con temas importantes para cuidarnos nuestra salud, cuidar a nuestros familiares, cuidar a nuestros amigos, y no baje la guardia, por favor. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa, y los esperamos la próxima semana aquí
desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisora oficial del Gobierno del Estado. Muchas gracias.